Y bueno, los incendios en Xilotzingo, Estado de México, ya están comenzando a afectar la salud de los vecinos. Y es que desde hace 7 días, brigadistas, voluntarios y pobladores han trabajado a marchas forzadas para sofocar el fuego, que ya consumió más de 1000 hectáreas. Hasta el momento siguen activos por lo menos 16. Autoridades piden a la población tomar precauciones para cuidar su salud. Es irritación de ojos, ganas de devolver, el dolor de garganta, síntomas como de gripa, como que tenemos gripa, pero pues es por todo el humo que está avanzando, que no cesa. Si hay indicaciones, cubrebocas, hemos subido a checar. Los niños están enfermando también, ahorita mi nietecito le dio como tos, como que tiene la garganta irritada y todo eso. Yo tengo un nietecito de 9 meses y mi bebé de 5 años y andan mal.